Sí, 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 el último del año. Vamos al 3, 2, 1. Dale, hermano. Ya viene el rap que el estar siempre te tiene. No puede conmigo y este ya no se sostiene. Las nuevas generaciones pisan talones de Aquiles. No sé si me gustó más en Rapicia o en BDM. Pero lo de Aquiles no vale la pena. En esta mierda, ¿sabes? Yo voy haciendo faenas. Ellos son como la guerra de Troya. Perderían todo por una puta Elena. Ah, en Red Bull hicimos un juego cínico. Y a mí no me importó, me pareció un poco crítico. Tomemos un shot cada vez que Arvidez dice hermano. Y todos quedamos en coma etílico. No me entiendo, llego y estructuro. Por hablarte la de esa mierda te crees un duro. Respondes las pasadas y te crees el cianuro. Recuerda que responder después no pega tan duro. Oh, no pega tan duro, hermano, menos un intento. ¿Qué te pasa? La verdad, mira que respondo al momento. Esta es Troya, me lo dice en el evento. Tú sí eres el caballo, tienes como mil hombres por dentro. Arvidez, este sí es un M&M. Y que encima el mejor amigo del coronel. Sí, hablo desde KFC. Y que encima solo se levanta con las campanas de Taco Bell. Ah, pero ¿sabes qué? El partido lo remonto. Me parece que estos no se van para Toronto. Arvidez es demasiado tonto. Le dijeron caballo de fuerza y dijo, a la puta, ¿cómo me monto? La verdad te lo digo, me dicen que ahorita yo era tonto. Vi un caballo como me monto. Andaba de paseo en Jurassic Park y montaba como en Toronto. Lo mío lo hago así como de empático. ¿Quieres que lo diga? Vengo yo en modo apático. Podría seguirte cualquier temático. Y no aguantaste una vuelta en el parque jurásico. Jurásico como en Toronto. No se montó el caballo porque era un bronco tonto. Oye, Sánchez, tu amigo huele a tonto. Ah, cuidado, se lo lleva la marea. Porque este idiota viene ya siempre que lo golpea. Es Toronto, no es otro lugar de Canadá. ¿En qué Vega hago tiros que Beckham lo desea? Vega lo desea, no se salda. Tenga más cuidado que este se atraganta. Habla Canadá y no se salda. Soy como LeBron y Drake, tengo los seis en las espaldas. En las espaldas, dice algo de las espaldas. Y este dice que los de Beckham, la gente se lo desea. Nosotros te venimos desde Grecia y nos pagan los de Grecia. Nos pagan los pasajes, nos Beckham la odisea. La odisea, me rayo. En la pantalla cada vez que llego y callo, le gano a este par de playos. Recuerda que en Roma entraron 1000 caballos. Pero este no tiene ni tubos de ensayo. Así es como lo hago porque este es como un oso negro. Gabo es como una bestia, como un calamar gigante. Porque tiene más ojos que cerebro. Trama esta historia. Se lo digo que la rima siempre es notoria. Si eres Beckham, que te quede en la memoria. Que buscaste fama para conseguir victoria. Última. Yo los pego. ¿Quieres que te diga esto? Es golpe pa' tu ego. Que en Roma entraron un montón de caballos, pero al final los caballos quedaron encendidos de fuego. Tiempo, 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 tiempo. Un aplauso, un aplauso. Vamos. Segundo round. 8x8. Inicia Mike, Gabo, Franco. Termina Arvidez. Solo dos entradas de 8 cada uno. ¿Vale? Vamos a darle crack. Dame la base, Fernando. Yeah, yeah, yeah. Wow, 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 wow. Es la última, gente. Vamos al 3, 2, 1. Dale, mano. Esta es la guerra y yo no me demoro. Yo tengo la maña de España, voy sacando los de Moro. Los de Moro, yo no lo hago en el Morazán. Lo hago modo chita, yo vengo en modo Tarzán y atrasán. Cuando yo entro con mi tastas, te lo estoy diciendo, esto es como la plusvalía. ¿No entiendes este testimonio de los binomios? ¿Entiendes? Yo soy el demonio de Tasmania. Ah, de Tasmania, tienes una manía de gritar todas tus rimas y pensar que es poesía. Este dice que ahorita tiene la plusvalía. Esto es diferente de estación de juego que ni el plusvalía. Es que, si te hermano que ya te mete con la rima sabiendo que vas sin ser vos. Cuando llego mira que tengo el pincel de Ross. Se levanta con Taco Bell y yo con el Big Bell Box. Ah, porque nomás que ella venga fácil lo golpea. Trata de ganarme pero viene y lo golpea. Me habla de que tiene el 6 en la espalda. Yo lo tengo en los anillos y hasta Saturno los desea. Ah, sí, te viene fuerte que sirve a mi hermano. No puede clavarme porque sabe que decirlo ni siquiera ya tiene un gramo. Porque esto es lo que hago ya muy fácil. Era Saturno, aparecí detrás, era agujero de gusano. Sí, pero el agujero nada más va a ser por tu fragua. Ponte a bailar que te monto en enaguas. Lento en guagua. Está
Taco Bell, dos chihuahuas. Cada vez que viene todo mi compa, pa toda la tropa y quedan como tontas. Mike es el nombre de mi compa. Baila el Mikey Mikey que la clava al estilo de Michael Jordan. Jordan, porque tengo 23, usa las mías. Estoy diciendo este disco que plus valía, pero no sé si lo demuestro. Si me acerco a Gabo y le presto una espinilla, su plus valía, ¿lo entendiste? Algo ya distinto, quiere hablarlo claramente. Yo lo hago como Quinto, lo hago como Averes. Yo estoy en el Hades. No son espinillas, estos son como los cráteres. Ah, los cráteres, dice que lo invito. Con esta rima sabes que explota el meteorito. Este es Mike, no lo incito. Me huele a miedo y aquí me huele a gatito. Y es que, si te hermano, sabes que se va. Hace así que está rapeando con Rockstar. Pero tranquilo, mi hermano, tengo el don. La estrella del campeón, mi rock, pero parece constelación. Ah, constelación, y yo dejo la estela y estela desastre. ¿Cómo quiere hacerlo? Porque vengo con hardcore. Este la repitió, no que muy freestyler. Freestyler, Tyler, y yo soy su creador, perra. Así es como se viene de momento. Si no puede clavarla porque sabe, lo reviento. Y así es como se hace, porque este hombre no me corre, yo me sé el nombre del viento. Arriba de la gente que le pego al terror. A estos idiotas, papu, yo le causo el terror. Hey, tú eres Tyler, the creator. Porque un Smith se convierte en tu señor. ¿Cómo suena, papi? Última. Papi, yo soy de gas, tranquilo, y aquí te mato. Esto es un desacato. Caminaste tanto para al final quedarte sin los zapatos. Tiempo, 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 tiempo. Un aplauso para la final, gente. Un fuerte aplauso. ¡Réplica! 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 Vamos, jurado, deciden. Tres. Bueno, bueno, vamos a hacer conteo de la gente para aprender este show. El último del año, que vamos a contar todos al 10. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gabo y Arries! ¡Un fuerte aplauso, gente!